Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com. Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elisa Beristain y Javier Ceriani en chismenolike.com. Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com. Soy Laura Flores, soy productora del programa De Primera Mano y este mensaje va para la señora Angélica Palacios para dejarle muy claro el motivo por el cual su canal llamado Multimedia 7 hoy no tiene permiso para transmitir en vivo. Cuando usted, el 27 de octubre en la noche, hace su transmisión en vivo, usted utiliza gran parte de la entrevista que nosotros hacemos en De Primera Mano. ¿Qué significa eso? Que usted está tomando un contenido que no le pertenece y lo está transmitiendo en un canal para el cual usted seguramente tiene a un editor o a un camarógrafo, no sé quién trabaja con usted. Y que lo que hace en ese canal se reditúa, es decir, YouTube, por las reproducciones que usted tenga en su canal, le da dinero, le da una monetización. Monetización que sean 5 minutos, sean 3, sean 2, sea lo que sea, usted está reproduciendo un contenido que no le pertenece. Y eso es derechos de autor, aquí y en China. Yo, como productora del programa, alzo la mano y digo al equipo de digital, por favor, reclamen este contenido porque este contenido no le pertenece a la señora Angélica Palacios. ¿Por qué? Porque ese contenido le pertenece, antes que a nadie, a Imagen Televisión. Y le invito también a que sea muy clara de cómo son las cosas y no inventar o tratar de maquillar lo que en realidad pasa con los derechos de autor en digital con televisión. Si usted quiere comunicarse conmigo, yo estoy abierta. Si usted quiere dialogar conmigo, estoy abierta porque así lo hice con Chisme No Like también y por lo cual no llegamos a un acuerdo y por lo cual también se les bajó el canal por una orden mía en la que pedí que se reclamara un material que se trabaja diario con 38 personas que somos en esta producción. Bueno. Bienvenidos a todos, usted está viendo la media cara por el cubreboca de la productora de Gustavo Adolfo Infante, la responsable de que usted no haya podido disfrutar al 100% Chisme No Like y hoy muchos canales más. Le queremos dar la bienvenida a todo el público de las redes sociales, a todos los amantes del YouTube, a todos los amantes de esta nueva plataforma del futuro y hoy es un día histórico en las redes sociales y un día histórico para darle un mensaje a todas las cadenas televisivas y a los grandes monopolios. Hoy vamos a alzar nuestra voz junto con Elisa y juntos con muchos más. Bueno, pues queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros Jorgito Carbajal y el Filip de Productora 69 y así también a Angélica Palacios de Angélica Palacios Real, quienes hemos sido golpeados, como esta señora lo acaba de aceptar. Obviamente le faltó nada más decir que fue en complicidad con Gustavo Adolfo, señora, no porque usted haya dicho. O ha pedido. Y pues, bienvenidos con nosotros, compañeros, ¿cómo están? Hola, hola Elisa, hola Javier, hola Angélica, hola Filip, bienvenidos sean todos ustedes también a esta mi casa y la verdad es que estamos bastante enojados por todo lo que está pasando por la manera de hablar de esta señora, por la manera de manejar las cosas de Gustavo Adolfo Infante y por la manera de atacar directamente a Angélica Palacios, ¿no? Creo que por eso estamos aquí y vamos a alzar la voz. Después vamos a hablar de Productora 69, que también tiene otra situación con otras personalidades. Angélica, hola Filis. Angélica, ¿cuál es tu respuesta? Pues, ¿cómo están? Me da mucho gusto que el público hoy, nuestros seguidores, tanto Chisme No Like, como Productora 69, como Multimedia 7, como también está aquí el Filip, estemos unidos para levantar la voz. Esto que acaban ustedes de escuchar y ver fue el mensaje que me mandó Laura Flores, productora de Gustavo en Grupo Imagen, donde ella públicamente hace notar que ella fue quien censuró mi canal Multimedia 7 para que no tuvieran vivos. Y ustedes saben, compañeros, que soy muy discreta con la información, que ni a ustedes. ¿Tú cuántas veces me hablaste, Ceriani? Angélica, ¿quién te censuró? Decisme el nombre, chica, habla ahora. ¿Cuántas veces recibí llamadas de Jorge Carbajal? Hermana, di, suéltalo. ¿No dices que suéltalo aquí? Suelta el nombre. Nunca lo dijiste. Y sin embargo, lo hice público porque la señora se tomó unos minutos en sus redes sociales para decir que ella fue. Ese mensaje yo ya lo sabía. Y hoy les digo al público que nos mira que nosotros sí somos compañeros. Que si hoy tengo la invitación de Elisa Beristain, de Javier Ceriani, el apoyo de Jorgito y de Filip, es porque justamente estamos marcando hoy pauta en YouTube, en el entretenimiento de espectáculos. Y les agradezco a cada uno de ellos que siempre han sido solidarios y más en esto que se llama mutilar la libertad de expresión. ¿Y saben qué es lo más grave? El que ellos quieran decir públicamente que yo me adjudiqué un material diciendo que era de mi canal Multimedia 7, y eso es mentira. Yo jamás dije que esa entrevista del Rey Grupero con Cintia Clipo era mía, y enumeró a muchas personas que están en su canal trabajando todos los días, pidiéndome que yo pagara porque yo moneticé ese video que Laura Flores lo quitó, y que hoy ella públicamente me está difamando diciendo que yo lo respaldé con mi marca, cosa que no es verdad. Y ustedes, Elisa, tú principalmente lo sabes, cuántas veces les han a ustedes quitado material y cuántas veces han tomado de referencia los comentarios de Jorge o las investigaciones de Ceriani para rellenar su programa de televisión. Claro. Y ahora ella públicamente dice que nosotros somos los que estamos penalizados porque ella la respalda una marca que se llama Grupo Imagen. En México, señores, hay respeto por la calidad de contenidos. Olegario, que es el dueño de Grupo Imagen, es un empresario responsable mexicano que pelea todos los días por tener derechos de calidad en sus productos. Pero lo que al señor no le han avisado es que hay figuras públicas como Gustavo Adolfo, como Lupita Jones, como Laura Flores, que hoy están manchando la reputación de su empresa. Laura Flores, la productora, aclarando. Totalmente, totalmente. Hola chicos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Lisa, guapísima, siempre lo he dicho. Y también Javier, gracias por la invitación. Oigan, pues fíjense que yo lo que pienso es que de pronto las televisoras vieron como chiquito el proyecto de YouTube, no le dieron la importancia que en realidad tiene, y de esta manera, en el momento que ven que sus números empiezan a bajar y los de YouTube empiezan a subir, hay que darles con todo, y hay que no dejarlos trabajar, y hay que ponerles el pie, y hay que de alguna manera censurarlos para que no sigan avanzando y para que no sigan caminando. Creo yo que es el tiempo y creo yo que es el momento para decir basta. La televisión ahora es una opción más, como lo son muchas otras plataformas. Antes, en los años 60, 70, no había otra cosa más que la televisión y se entendía, ¿no? O nos rifábamos y nos echábamos los programas de televisión o no había otra cosa. en este momento hay muchas opciones y como opciones a ellos ya no les está conviniendo y entonces están yendo para atacar con todo a la gente que nos dedicamos a esto y no se vale, no es justo y en este momento pues estamos levantando la voz justamente con todos ustedes y agradeciendo por la oportunidad que nos dan de hacerlo justamente a través de su plataforma para decir ya basta. Ayer pasó algo interesante que a mí me llamó la atención, que fue Patty Chapoy, que nunca se ocupa de nosotros. Ni de nadie, nunca contesta. Ella es ella. Tuitea un tuit mío donde yo digo que Eleazar Gómez ya está libre. Obviamente, claro, yo le creía a la prima, a Yanina. ¿Quién fue quien dio la información? De que estaba libre. Fue errónea y ella misma lo aceptó. Disculpen, yo pensé que iba a salir libre. Y era el abogado el que estaba saliendo del lugar. Pero me llamó la atención que Patty Chapoy se ocupe de un youtuber y que lo haga como marcando esto no tiene que existir, porque ella nunca hace ese tipo de cosas, lo hace en su séquito, pero ella misma ocupándose de eso. Y qué bueno que nos está siguiendo y que nos chequea la información, ¿no? Para algo le servimos también. Pero miren, yo quiero retomar esto desde el principio porque esta señora Laura Flores, ojo, no se vaya a confundir la gente que apenas esté llegando, que estamos hablando de la actriz cantante. Estamos hablando de la productora de este programa De Primera Mano y productora de Gustavo Adolfo. Está diciendo verdades a medias. ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar con twitters, perdón, con mensajes de texto, que el enlace lo hizo Gustavo Adolfo, o sea, que nos puso a nosotros en la mirilla de esta señora, obviamente no porque ella sea una blanca palomita, pero señora, diga las cosas como son. Nosotros estuvimos en contacto con usted porque ustedes utilizaban también material nuestro. En un momento vamos a hablar, Angélica y ustedes chicos, con la experiencia que tienen de lo que permite la ley, que precisamente Patty Chapoy estuvo peleando por años por su programa contra Televisa, porque hay algo que marca la ley que sí puedes utilizar ciertos fragmentos y cierto tiempo de las entrevistas. Entonces, ahora lo que estamos viendo claramente, que ustedes son 38 personas, qué pena que 38 personas, sí, a veces se tengan que recurrir a nuestras editoriales y a nuestros videos, que somos porque poquitos. También lo han hecho. Y ojo, quien empezó todo este cohete, acuérdense, cuando menos de parte de nosotros, acuérdense que Gustavo Adolfo hizo un video donde nos dijo a Chisme No Like que éramos unos rateros con esas palabras porque utilizábamos su material. Ahora, vamos al caso de Jorgito y el Filip porque tuvieron un embate también de otra gente. Si quieren comentarlo, chicos. Adelante, Jorgito. A ver, miren, yo creo que aquí está pasando, independientemente a lo que sucede con Gustavo Adolfo Infante en este caso, ¿no? Que ya lo conocemos, que es muy chillón el señor, que siempre que vea que alguien le va ganando el trabajo o la exclusiva, acuérdense que él es el periodista de las exclusivas, entonces cada que alguien le vaya ganando, siempre va a haber un pleito, siempre va a salir a echar habladas, siempre va a salir a querer quemar a la gente, bueno, eso ya lo sabemos. Pero fíjense que por lo menos en Productora 69 lo que acabamos de vivir también se vivió con otro programa que se llama Venga la Alegría y fue algo muy similar y que no se vale, ya estuvo bien, ya fue mucho. Y les voy a decir por qué en pocas palabras. Resulta que mi reportera le presta un material a Venga la Alegría el día del juzgado de Ninel Conde. Ellos ocupan el material que es nuestro. Y resulta que cuando yo lo saco en mi programa, me lo reportan a mí porque dicen que yo estoy agarrando un material que es de ellos. Y resulta que YouTube me bloquea a mí totalmente y me quita la monetización. De los tres canales, no de uno, de los tres canales. Obviamente yo lo dije públicamente. Esto llegó, me dicen, al nivel jurídico de Televisión Azteca. Y por lo tanto, horas después de que yo lo hice público, ellos quitaron el reclamo y YouTube me regresó todo lo que era mío, ¿saben? Entonces, ¿de qué se trata? De tener que estar quemándonos todos contra todos. por una verdad, porque solo existe una verdad, y no, miren, no pasa nada si nos tenemos que prestar material, creo yo, no pasa nada si yo comento un material de ustedes, un material de Angélica, un material de Primera Mano, un material de Ventaneando. Creo que eso, de eso se trataba antes la televisión. Antes yo me acuerdo que cuando alguien retomaba un material nuestro, oigan, era hasta un halago, decíamos, claro, ya lo está retomando tal, ya salió en tal programa. Oigan, quiere decir que hicimos un trabajo bueno. Ahora resulta que si retomamos material de los demás, estamos robando. Oigan, ya estamos muy mal, estamos muy fregados. Y lo peor, perdón, pero nosotros los youtubers sí estamos generando notas, les guste o no les guste. Ahora, el departamento de Venga la Alegría ha cometido varios errores, porque a nosotros también nos cayó encima por un video de Lucero, creo, no sé de quién era. Es que sabes qué es lo que hacen ellos. Una conferencia de prensa que la tomamos todos. Y la registran ellos. Fíjense, aparte de que lo hace cuando mandamos nuestros propios camarógrafos, también lo que ellos vienen haciendo precisamente Venga la Alegría, como también programas de acá de Estados Unidos, que cuando los artistas hablan en sus redes sociales, ellos, lo que ellos hacen público al artista para que todo mundo lo retomemos, ellos lo registran como propio. Nosotros les hemos hecho un montón de reclamos, no sé si a ustedes les ha pasado así. Y YouTube nos bloquea por un día, 24 horas, hasta que resuelve. Y esta es la pregunta del millón, chicos. Estamos desprotegidos frente a estos monopolios y estas empresas que tienen estos buró de abogados y nos bloquean para investigar. Después tenemos la razón nosotros, pero ahí pasó tiempo y también nosotros dejamos de comer y de ganar. Claro, porque cuando te paran, cuando te bloquean, cuando ellos hacen esto que lo hacen adrede, fíjense lo que pasa. Si tú, por ejemplo, Jorgito, cuando saca su video, las vistas momentáneas que entre todos estamos alcanzando cada uno en su trinchera como de 200,000 personas o 150,000, ¿qué pasa? Esas vistas ya no te las pagan, te las empiezan a pagar después de 48 horas o 24 horas que YouTube tiene el tiempo para hacer la investigación. ¿Cómo nos protegemos? Pues mira, abriendo más canales, Ceriani, por el momento así me sucedió, ¿no? Me mutilan la ventana de transmisiones de Multimedia 7 y tengo que abrir un nuevo canal, Angélica Palacios Real. Me cierran otra vez la ventana de Angélica Palacios Real y ahorita en mi nuevo canal les quiero informar que tengo solamente 3,000 personas. Se llama Suéltalo Aquí, pero mientras YouTube lo libera, investiga y demás, pues estamos, miren, cerrando la ventana de comunicación. Y todo tu trabajo, Filip, ¿sí o no? Sí, todo nuestro trabajo donde comemos. ¿Qué pasa, Filip? No, pues imagínate, se deja de ganar, se deja de percibir y esto es injusto. Ahorita Ceriani decía, ¿qué hacemos y qué podemos hacer? Yo creo que lo ideal es esto justamente que estamos haciendo ahorita, porque de pronto, ayer lo comentaba Laura, ¿no? En Flores, en su en vivo que hizo. Son 38 personas solamente para un programa, para uno. Nosotros muchas veces trabajamos 3 o 4 personas a lo más. Dos gatos, ¿no? Si no es que menos. Y entonces por eso nos ven así, nos ven chiquititos. Y a decir, pues estas son, y no los han dicho, son cucarachas del internet. Estos cuates no sirven, estos cuates no generan nada. Y entonces como nos ven chiquitos, pues miren, a darle y a darle y a darle y a darle. Creo yo que la opción aquí pues es justamente lo que estamos haciendo. Formar una comunidad de gente que nos dedicamos a eso, precisamente para apoyarnos y para defendernos unos a otros, porque muchas veces también, y se ha dado, que empieza a tirarse uno contra otro y pues ahí se debilita más el rollo de los youtubers y pues no hay para dónde hacerse. Chicos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sienten ustedes, además que están en México y que son de la fibra del periodismo mexicano? ¿No sienten que hay un cambio que se está generando, que hay gente que no lo está entendiendo? Un Pepe Origel que no entiende que también van a salir escándalos de él, que si conoce un chiquito por Instagram nos vamos a enterar todos. Un Bisoño que tiene ya una vida gay completa y no la quiere terminar de blanquear. Un Gustavo Adolfo que podía irse a comer con Ninel y decirle mañana no te preocupes que digo esto y esto, y Larry está limpio. ¿No sienten que hay hay algo que se está muriendo en el periodismo mexicano y están haciendo otra cosa? Pues está cambiando, yo creo que está cambiando absolutamente todo, como tú lo dices, y justamente nos tocó, no sé si sea bueno o sea malo, pero nos tocó estar en medio de este remolino del cambio, y el cambio viene desde una nueva plataforma, la manera de decir las cosas y lo que contamos, porque antes, ahorita lo estás diciendo, algunas relaciones gay. Antes no se hablaba de eso, aunque todo mundo lo supiera, antes no se hablaba de eso, ahora lo decimos, pero además, por ejemplo, yo desde donde lo hago, yo lo comento y lo digo con todo respeto, porque para mí ser gay no tiene nada de ofensivo. Estamos diciendo que una persona es gay, no que es violador, no que es secuestrador, correcto, no que es nada de eso, ¿no? Entonces decir es gay, pues es como le gusta lo azul, le gusta lo rojo, le gusta lo morado, no pasa nada. Pero antes eso era una ofensa y no han entendido este cambio en el que le vamos a entrar con todo y pues con la pena. Es el nuevo, no, la nueva forma de hacer periodismo. Dicen que estamos pasados de moda o que no entramos, como dijeron, al adelanto de la moda. No, que el YouTube es una moda pasajera. Y entonces que en algún momento esto se va a terminar. Por eso Gustavo entra a YouTube. ¿Quién dijo eso, mi querido Filip? Lo comentaron. ¿Quién fue este, George? En el programa de Flor Rubio. Flor Rubio. El programa. Ahora, Flor Rubio se la pasa hablando con su Gabriel ahí de que no estás a la altura, Jorgito, de Gustavo Adolfo, porque él tiene 36 años de carrera, que justamente son eso lo que lo está llevando a la tumba. Y yo mido unos 75 y él mide unos 50, obvio, no, nunca estaremos a la altura. Y con tacones peor todavía. Ni con tacones me llega, no. Olvídate. Pero porque ellos pueden hablar en radio, Fórmula, pueden hablar y no pasa nada, y cuando nosotros hablamos en YouTube nos tienen que bloquear, nos tienen que censurar, somos unos monstruos. Angélica. Exacto. ¿Saben qué pasa, compañeros? Que se está perdiendo el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Informar. Nosotros como comunicadores, como periodistas, como reporteros, somos el medio. Ahora resulta que nosotros somos los protagonistas de la nota. No se equivoquen, señores. Y se lo digo a todos los que se han subido al barco. Ahora resulta que la productora que está detrás de cámaras hace un live y se quita el cubrebocas para mostrar el rostro. Señores, pónganse a trabajar. Nosotros no somos los protagonistas de las historias. Nosotros, así como tú, Laura Flores, que hoy hiciste un live con 1000 personas que te siguen, ¿por qué lo haces? ¿Quieres ser protagonista de esta nota? Mira, ahora mis compañeros nos sumamos hoy a esta transmisión todos para levantar la voz. ¿Y saben qué? No nos equivoquemos ni nosotros mismos. Muchas veces ustedes me han a mí dicho, Angélica, levanta la voz, Angélica, di... Bueno, ustedes saben que mi característica es no pelear. A Ceriani le he dicho, Ceriani, bájale, no te pelees con Adame. ¿Por qué? Ay, no, que cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de comunicar, un estilo. Pero no perdamos el eje, que es la información. No perdamos... La estrella de la información. Exactamente. Claro. Bueno, fíjate que exactamente yo me acuerdo cuando Lupillo te ofendió de manera muy, muy cruel para una mujer, yéndose a la parte física, aparte, pues digo, con cosas que no son reales, ¿no? Porque aluciendo a tu físico, que para mí, y lo podemos ver, te estamos viendo, eres una mujer muy guapa, te dijo de todo, y yo traté de convencerte, hasta te eché al productor de televisión también para que te convenciera. Sí. Para llevarte a las dos plataformas y hablar de esto. Y esto vale lo que estás diciendo. Nos dijiste, no quiero darle a hablar de esto. O sea, como que la noticia no debemos, como lo acabas de decir, ser nosotros, sino la estrella es la información. Pero tocas un tema importante, Elisa, que es, entonces, nosotros el criticar el trabajo de un productor, de un actor, de un cantante, de un escritor, de una obra de teatro, les molesta a tal grado que entonces se van contra nuestro físico, sobre nuestra integridad, sobre nuestra persona. En eso yo no estoy de acuerdo. Y ahora que estamos hablando de las mujeres, y no se trata de género, no estoy hablando porque yo soy mujer y me respetan. Estoy hablando porque un hombre también se respeta. Un hombre también fue creado y gestado en el vientre de una mujer, y cuando la sociedad se descompone, pasa esto que estamos viviendo. ¿Qué le pasa al señor dueño de Imagen, Olegario? Porque no sé si en producción nos pueden poner un comunicado que ellos mandaron cuando fue esta marcha de mujeres diciendo que respaldaban todo, pero en su propia casa tienen al enemigo, hablando también concretamente del chisme, que ahora Mexicana Universal lo está llevando Lupita Jones al haber salido su personalidad. Por ejemplo, el día de hoy en su programa de Sale el Sol hicieron un reportaje con Luz María de completo blanqueo para lo que está viviendo, que no es una, ni dos, ni tres. O sea, ¿cuántas dos comunicadores de Grupo Imagen están atacando a las mujeres? Señor productor, ¿puede poner el comunicado para que vea la gente cómo, y a ver si lo puedes, no sé, a ver quién en la pantalla lo pueda leer, porque luego para nosotros es muy chiquito. Ellos están apoyando a las mujeres ahí en ese comunicado, y cómo es posible que en su propia casa... A ver, una cosa. Gustavo Adolfo Infante tuvo dos acusaciones fuertes, de Frida Sofía y de Julián Gil, que es un payolero, y nunca ha demandado, nunca ha dicho. Entonces el Grupo Imagen le dice: oye, Gustavo, ¿tú estás cobrando por lavar la imagen? Nunca se ha defendido este hombre. Son acusaciones graves para un grupo de televisión, porque esa frecuencia es del gobierno, que se la da a Grupo Imagen, y tienen que tener regulaciones. Lo que está pasando con las mujeres en Grupo Imagen es fatal para un tercer canal que debería ser pro, debería ser cool, debería ser el futuro. Se está convirtiendo en una cadena de fantoches. Entre Lupita y Gustavo, ese canal se está hundiendo. Y lo único que les interesa, a fin de cuentas, Ceriani, es el negocio. Eso está más que visto, porque mira... si hubiera sido otro tipo de televisora, ya le hubiera rescindido el contrato a Lupita Jones. Después de decir esa bola de estupideces que dijo la señora, le hubiera rescindido el contrato y cancelar todo, ¿no? Pero no, ahora como dicen, le están tratando de limpiar la imagen, sale pidiendo disculpas, unas disculpas que nadie le cree, porque además, igual que Gustavo dijo, yo pido disculpas, no sé qué, pero... Yo actué de esa manera por lo que pasó, por lo que me hicieron, por lo que dijeron. Claro. Pues, o sea, o pides disculpas o no las pides. Ya, oye, entonces Jorge, no le hagamos al tarugo. Dime. Jorge, pero las disculpas las hizo en su plataforma, en sus redes sociales. O sea, jamás. Hoy tuvo una gran oportunidad Lupita Jones y Sale el Sol de poder decir públicamente: nos disculpamos y cometimos un error. No lo dijeron. Yo me quedé hasta el final de la entrevista. ¿Y sabes por qué, Ceriani? Porque hoy ocupan el lugar de periodistas o de comunicadores o reporteros, actores, cantantes, gente que no está preparada para tener un micrófono. Y discúlpenme, zapatero a tu zapato. No puedes tú tomar el micrófono para entrevistar a alguien cuando no tienes la experiencia. Y hoy se vio con Luz María Cetina. Y vuelvo a repetirlo, yo no tengo nada personal con ninguno de ellos. No los conozco, pero veo el trabajo que están llevando. Y hoy no salió el sol para Grupo Imagen. ¿Y por qué? Porque, fíjense, yo recién entrevisté al productor de Sale el Sol, Andrés Tobar. Andrés Tobar. Un hombre inteligente, me pareció que está luchando por una manera de poder emitir mensajes, unión familiar, valores, teniendo una actitud positiva en las mañanas. Bueno, pues me brinca mucho el saber que está Gustavo en el mismo programa y que hoy Luz María Cetina no brilló porque no hubo una sola pregunta para saber qué pasó con esas ofensas a las mujeres. ¿Qué pasa con el certamen de belleza? ¿Se sigue haciendo o no? Acabas de decir algo de qué es la belleza. Es que lo que acaba de decir Carbajal es muy claro y muy importante. Esta decisión no viene de un conductor, de un productor, viene de la postura de una empresa donde hay ética, misión y valores. Y hoy yo sé, y lo acabo de grabar en un video, que esto les pegó fuertísimo lo que hizo Gustavo, lo que hizo Laura Flores, la productora, lo que hizo Lupita Jones, que, compañeros, a las 2 de la tarde hay una junta con el dueño de la televisora. Lo tengo confirmado de muy buena fuente. Pero además ni decimos todo lo que sabemos de Gustavo y de lo que pasa ahí adentro. Jorgito fue bastante valiente y Filip de decir algunas cosas de su comportamiento adentro como profesional. Y, o sea, si dijéramos todo lo que sabemos, o sea, se clausura mañana el canal. O sea, ahí yo lo reté hasta un examen toxicológico. O sea, ahí el profesionalismo... No dijo nada de eso, Ceriani, nunca te dijo si sí o no. Pero claro que no. Siempre responde las cosas. Le dijiste del examen. Yo lo invité a un examen putológico. No, bueno, pues cada quien, ¿no? Bueno. Pero mira, Angélica, ahorita de lo que hablabas. Ayer estuvo Lupita Jones en De Primera Mano. Y ahí se disculpó justamente lo que esperabas hoy en Sale el Sol, lo hizo en De Primera Mano. Y se disculpó, Y justamente se juntaron los dos personajes, Gustavo y Lupita. Y entonces Gustavo aprovechó para decir, es que deben de entender que somos seres humanos y tenemos 5 minutos de locura, ¿no? De tarugués. Y entonces dice Lupita, exactamente, ok, yo entiendo que sí, todos tenemos 5 minutos de tarugos, porque sí los tenemos, pero oigan, ellos ya llevan bastantes días en lo mismo, bastantes, eso ya no es un problema. No son 5 minutos, son 5 meses. Y ayer tú y Filip, Jorgito, estaban diciendo algo bien interesante. Fíjate que en este video habló Lupita tan despectivamente diciendo, porque yo delecé a todas de la drogadicta, y luego ahí el otro salió diciendo que la golfa. Y esta lo asentó, ¿cómo se dice? Asintió con la cabeza. Y fíjense una cosa, ustedes comentaron algo bien importante cuando le dice, porque yo, como manejando que con su propio dinero habría que investigar, yo la llevé a mi casa, yo les sé quién se ha operado y se ha arreglado los dientes, despectivamente, cuando lo que ustedes comentaron ayer, fíjate bien, mi querido Jorgito, dijeron que en el tiempo, y hasta aquí pasamos fotografías que tenía su naricita de chile bola, que no tiene nada de malo, Lupita, pero aquí la situación que ustedes hablaron ayer es que en ese tiempo no era permitido que las mises se hicieran ese tipo de arreglos. Ahora pero sí. Bien. Entonces, pues fue, concursó y hizo algo ilegal dentro del concurso, ¿o no? No, y aparte de todo, fíjense, ofrecen disculpas en el caso de los dos, que todo el mundo se dio cuenta que son disculpas forzadas, que están obligados. En realidad lo único que querían era salvar el pellejo, ambos, porque nunca se mostraron con una disculpa que la gente lo notara. Miren, a mí, por ejemplo, esa escena incluso me recuerda mucho cuando la gaviota salió todo este escándalo, ¿no? De la Casa Blanca, y que sale, según ella, pues a dar una explicación, y salimos regañados todos los mexicanos, porque a todos nos dijo, no, pues es que ustedes no saben, no entienden, no sé qué, no sé cuánto. Y nos acabó regañando en lugar de ofrecer una disculpa. Algo así pasó con Lupita Jones, exactamente lo mismo, ¿no? Lejos de que todos hubiéramos dicho, ah, pues sí, la señora se equivocó, se resbaló, no pasó nada. No, creo yo que la terminó regando más, porque después, como lo dijo Jorge hace rato, empieza ofreciendo una disculpa y después dice, pero pasó por esto y por esto y por eso, le sigue dando y se vuelve a embarrar otra vez. Eso no es una, no es una disculpa real, no es algo que realmente lo sienta, y pues toda la gente ya se dio cuenta de eso. Entonces ahorita, pues sí, Grupo Imagen tiene un problema realmente fuerte, precisamente porque está teniendo a los principales actores de, pues obviamente trabajan mal. Agresores, exacto. No solamente tratan mal a la mujer, a todos, a todo mundo, y eso es peligroso. Ahora, otra cosa, sí, sí. Angélica. Otra cosa importante es que ustedes recuerdan la cara del hombre que está al lado de ella, de Lupita Jones, que fue quien dijo, y golfas. Sí. ¿Es el novio o quién es? Les quiero confirmar que es el novio de Lupita Jones. Aragón. Ay, no. Aragón. Y esta persona se llama... Pongan las fotos, producción. Se llama Marco Bautista. Bautista. Él comenzó una relación con Lupita desde el 2015 y ustedes lo pueden googlear. Ahí está, e incluso la revista TV y Novelas publica el noviazgo de Lupita Jones y que ya están planeando boda. Usted lo puede googlear y ahí está Lupita Jones. Y ella en la disculpa dice que justamente acaba de destituir de su cargo a la persona que... ¡Novio! Es una ridícula. Imagínense con qué tipo de persona que se expresa así de una mujer. Esto es, pero increíble que esté sucediendo. Con la Miss México, Miss Universo mexicana. Ahora, chicos, hablemos de la mafia periodística. Esto que le pasó a Gustavo y a Gil Barrera, que casi compromete a Televisa Espectáculo, porque Televisa y sus abogados dijeron, ¿qué hace Gil Barrera ahí defendiendo a Gustavo? Porque después Gil Barrera publica algo raro para defender a Gustavo. Esta cosa que se ayudaban entre ellos. Diciendo que nosotros le habíamos también dicho y que lo habíamos molestado durante año y medio. Eso fue como Gil Barrera trató de limpiar lo que él hizo. O que le habíamos dicho, Jotita, a Gustavo, que jamás usamos ese término acá. O sea, el que lo usa es él, loquita y rubia o güera, lo que quiera. Es decir, esta cosa de que antes era Gustavo hablaba con Gil y decía, vamos a embarrar vamos a hacer esto. Nosotros, por ejemplo, somos gente que nos queremos, somos aliados, pero jamás nos amamos para decir, che, vamos a hacer algo contra Pepe Origel. Jamás. O sea, cada uno tiene su editorial y investiga lo que tiene ganas. Pero esta cosa de juntarse a hacer campaña sucia, Con tanta corrupción que hay en Latinoamérica, ¿el periodismo espectáculo también tiene esa mugre? Bueno, pues es que también recordemos que eso se usó desde los 80s, en los 80s, por ejemplo, 80s, 90s, ¿no? Toda esa camada, digamos, de periodistas de Gustavo Adolfo y todo esa generación, eso lo ocupaban, Ceriani. Claro, así yo era. Me imagino. Oye, necesito limpiarle la imagen a tal, necesito echarle porras a tal, necesito acabar con tal, y lo hacían. A nosotros ya no nos tocó eso, por lo menos a mí, a mí nadie me ha dicho qué hacer ni qué no hacer, yo he hecho lo que he querido y he dicho lo que he querido de quien he querido, pero ahora... Fíjate nada más cómo han cambiado las cosas. Resulta que en estos días que han sido tan polémicos, nos vienen a inventar historias, historias, historias. Ya te inventaron a ti, Ceriani. Ya me inventaron a mí, cobrar. ¿No? Y así van a venir con cada uno, pero pasa algo bien interesante. Salen hablando pestes de nosotros, salen diciendo, mostrando pruebas, que son pruebas tan tarugas, ¿no? Que no sirven de nada. Y resulta... el público, que es lo más importante, no el periodista, no el amigo del periodista, no la televisora, nada, el público es el importante. Y el público nos defiende a nosotros los youtubers y no les creen. Y lo que es peor, se las voltean. Eso está bien padre y bien interesante para nosotros. Totalmente. O sea, René Franco me habla y me dice, oye, es que tus fans me están a mí atacando y hasta me amenazaron de muerto. Bueno, perdón, yo no mandé a nadie, ¿no? Pero también dijo, yo sabrá Dios quién sea Jorge Carbajal. Bueno, pues está bien, pues yo creo que ya se enteró que es una persona que hace YouTube y que tiene un grupo de fans que me defienden y les agradezco mucho, ¿no? Y que estoy seguro que nadie de los que nos siguen a nosotros amenaza de muerte a nadie. También no exageremos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, eso es lo que está pasando y creo que para nosotros debe de ser muy alentador y un gran gusto que la gente nos defienda y nos quiera tanto. Claro, pero fíjate, Angélica, ¿qué les parece si les ponemos el video para que la gente que no lo ha visto, como también ustedes lo manejaron el día de ayer, Filip? El licenciado, pues es un abogado de espectáculos, Guillermo Pous, escribe... que hay varias cosas que hizo Lupita Jones. ¿Tienen por ahí el video, queridos? Vean ustedes, ahí está diciendo, manejó amenazas, posible extorsión, o sea, extorsionando a las chicas, daño moral, daño a la imagen, prestigio, honor, reputación y la vida privada, y revelación de información confidencial. Esto él la pone como ejemplo a Lupita para el libro que va él a sacar para dar consejo a la gente, que no te dejes, no te exhibas como un pende, así con muchos signitos. Pues yo sí, creo, yo le aplaudí al licenciado Pous, no sé ustedes, pero yo sí le aplaudí, mira que no nos llevamos muy bien, pero sí le aplaudí. Angélica, ibas a comentar algo. Aquí retomando lo que dice Ceriani con respecto a qué pasa en la industria, qué pasa con esas sillas que hoy los comunicadores, los presentadores de televisión tienen. Miren, realmente para poder tener un programa de televisión hay que ser el recomendado de, el amigo de o la amante del productor de. No, correcto. Yo, Angélica Palacios, hablo a título personal. Yo hoy no me dicen, y muchos me han tachado de que hablo a los programas, a las redacciones para destituir y quitar de sus cargos a las personas. Señores, si yo tuviera ese poder, yo tuviera mi propio show de espectáculos en televisión abierta. Pero no, Angélica Palacios tiene una forma y un estilo particular. Y todo lo que yo he hecho en mi carrera me lo he ganado por esto, señores. Y yo no necesito ni ser la amante de nadie, ni ser la amiga de, ni la bufona de nadie para tener un programa de televisión. Y esa es la respuesta porque yo no estoy hoy en televisión, porque no me he prestado a hacer esas triquiñuelas que internamente se llevan a cabo en muchos programas. Y si me vieron poco tiempo al aire en TV Azteca, hay un video en mi canal en donde explico por qué. Porque no me presto este tipo de cosas. Claro, y aparte, déjame decirte, por ejemplo, yo aquí me podría poner como ejemplo, mi esposo es un ejecutivo de Estrella TV, pero quiero que ustedes vean, comadres, porque digo, 1 más 1 es 2. Todo el tiempo que yo empecé dentro de los espectáculos, jamás se me dio un programa, jamás se me puso como titular. A partir de que iniciamos esto, y gracias a la gente aquí en YouTube, aquí en Facebook, aquí en las redes sociales, y por el éxito que gracias a ustedes tuvimos, es como ahora, junto con Ceriani, nos ganamos ese programa de televisión que en nuestro caso particular nos cae muy bien, porque es como ahora ya podemos ganar un sueldo. Del YouTube a la televisión, algo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, si siguen tan obsoletas. Ahora, chicos, vamos a darles realmente un mensaje muy claro a toda esta gente que quieren. Claro, tenemos un problema. Si no nos ayuda la gente, si no nos apoyan nuestras comunidades, estamos fritos. Porque ellos son unos monopolios, unos buró de abogados y unos periodistas que están comprometidos y que también les saben mucha cosa a los ejecutivos a ellos, y se necesitan. ¿Cuál es el mensaje de nosotros desde esta pequeña plataforma del YouTube a esa gente? ¿Qué es lo que le pedimos a la gente y qué le pedimos a esa gente que nos quiere aplastar porque ven una amenaza en nosotros? Nos tienen miedo. Suelta la Sopa tiene 70 personas trabajando. Patty Chapoy, 70 personas trabajando. Y nosotros, que somos 3 gatos locos en nuestras casas o en nuestros búnker, a veces les comemos el contenido con exclusivas y primicias que ellos no lo pueden hacer ni con dinero ni con personal, porque les falta la creatividad. Chicos. Bueno, pues yo lo que les diría, o adelante, Angélica. No, tú, venga, Jorgito. Ok, yo lo que les diría, mira, a toda esta gente que son las grandes empresas, los grandes programas, los grandes periodistas, que aparte, uy, bueno, cada que dicen soy periodista, se echan porras y demás. Yo lo único que les digo, demuestren la calidad profesional que tienen, demuestren este apoyo de gente que tienen, demuestren el dinero que les da la empresa para trabajarlo y generen exclusivas, generen información, generen contenido interesante, vuelvan a recuperar la televisión, que bien que lo podrían hacer si hacen buen contenido, y olvídense de nosotros. Nosotros no servimos para nada, ustedes lo han dicho, no servimos para nada. Déjenos trabajar, déjenos hacer lo nuestro, déjenos que la gente que le gusta lo que hacemos nos vean, nos sigan, nos den like, nos comenten y estén con nosotros. ¿Qué les importa lo demás? Ahora, se sienten chiquitos, pues adiós, retírense a otra cosa. Todo un fracaso del YouTube, ya se dieron cuenta. Quédense en la televisión, disfrútenla y que Dios les ayude, porque nosotros ya no podemos hacer nada por ustedes. Claro, bueno. Ese es un punto muy bueno. De mi parte, yo le quiero agradecer al público, porque gracias al público hoy, nosotros que estamos reunidos hoy en este canal, cada uno desde nuestra trinchera, hemos crecido gracias a la gente, gracias a su preferencia, a su solidaridad, gracias a aquella gente que hoy me está apoyando en mi nuevo canal Suéltalo Aquí, en mi nuevo canal Angélica Palacios Real, porque sin el público, ni en YouTube, ni en una revista, ni en un periódico, ni en una televisión, vas a tener audiencia. Y hoy nosotros no estamos marcando la diferencia. El público está marcando la diferencia, señalando qué programa, qué contenido y qué comunicador es su favorito. Gracias por su apoyo, pero sobre todo el mensaje claro para las televisoras, los empresarios y la gente que hace televisión: renuévense y cambien. Hoy es el momento. Hoy ustedes pueden demostrar que tienen de verdad gente preparada, y que México en particular, que es en donde nosotros, Jorge y yo, radicamos, y donde Elisa también es originaria, y puede ser Argentina, puede ser Guatemala, en cualquier parte del mundo donde nos ven, en Europa, en Asia, hoy nos eligen. Y esto creo que rompió la frontera. Entonces, la televisión que se renueve y que en México se demuestre que hay contenidos y gente pensante detrás de la pantalla. Gracias. Antes de que te vayas tú, Filip, quiero comentar algo. La manera de ayudar, Angélica, comadritas y amigos, ahora que acaba de abrir de nuevo otro canal, en verdad, miren, si nosotros con todo lo que ganamos con la monetización lo utilizamos para pagar sueldos, por eso el programa de televisión nos viene muy bien, porque ya cuando menos tenemos un sueldito. Déjenme decirles que es dándoles superchats, inscribiéndose en su canal, y dándole, compartiendo. Mucha gente nos ve y luego no se suscribe, y hay que darle superchats, es la manera para que podemos apoyar a Angélica. Perdón, Filip, adelante. El Filip. No, gracias. Creo yo que la televisión no ha entendido desde hace muchos años el cambio, y el cambio a la nueva tecnología, a las nuevas plataformas, al mismo cambio que comentabas, Angélica, ahorita, que no es un cambio que lo estemos proponiendo nosotros, es un cambio que el mismo público, que la misma gente, lo ha ido evolucionando al paso del tiempo. Ha ido descuidando los contenidos que se generan en televisión abierta por una razón, porque han dejado de ser atractivos, porque siguen las mismas figuras que estaban hace 30, 40 años y realmente no se han ido renovando. Esto no lo han entendido. Entonces dan arañazos contra la gente que les está haciendo ruido, contra la gente que les está haciendo pasos en la azotea. No está bien, no es justo, no es correcto. Lo único que pedimos es que dejen trabajar, nada más, ¿no? De la misma manera como trabajan ellos, también lo pedimos nosotros, y de hecho no lo pedimos, lo exigimos, porque además es un derecho. YouTube nos los está dando, nos está ofreciendo la plataforma, la oportunidad de generar nuestros propios ingresos por la razón que sea, porque si por la pandemia no hay trabajo, porque si nos cerraron la puerta, por lo que haya sido, finalmente en esta plataforma hemos encontrado un medio de subsistir, y lo único que estamos pidiendo y exigiendo es que se nos deje trabajar. ¿Por qué ponerle el pie a la gente todo el tiempo? Porque cuando ellos hablan de todo mundo, no, los demás tienen que quedarse callados, y cuando les toca, entonces sí levantan la voz, y entonces sí se van contra todo mundo. Creo yo que nosotros hemos podido hacer algo en YouTube gracias a la gente, gracias al público, y lo único que les pedimos es eso, ver nuestros contenidos, regalarnos un like, compartir los videos, que se suscriban a los canales. Esa es la única manera en la que nosotros podemos defendernos y luchar contra estas empresas enormes, 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 y contra los grandes periodistas de hace mucho tiempo. Hay una prueba de fuego que cuando la gente que ha hecho televisión durante muchos años sale y de pronto entra al YouTube, o son un éxito o son un fracaso. Y esto es definitivamente porque cuando la gente es talentosa y es exitosa, lo van a hacer en cualquier plataforma, dígase Facebook, YouTube, en una televisora, donde sea. Pero cuando no, se te van a conectar 200, 300 personas en tus en vivo, y está visto. No es algo que nosotros estemos inventando. Entonces, lo único que pedimos, pues, es eso, trabajar, nada más. Ahora. Exacto. Ahora déjame yo y tú cierras. Sí, claro, no, pero... Yo lo que le quiero decir ahora es esto a la gente de YouTube. YouTube, protégenos. Alguien así de fácil, como nosotros poniendo un video de un artista que lo hace para que sea público y una televisora lo registra, inmediatamente haces una investigación, pero lo que dura el tiempo de tu investigación es cuando nosotros agarramos nuestras vistas, nuestro público, que es donde hacemos el dinero. Entonces, en lo que tú haces, todo eso ya después no nos cuenta. ¿Cómo es posible que nosotros, entre tantas miles y millones de personas que hemos construido YouTube, nos tengas tan desprotegidos? Totalmente, ¿eh? Estamos muy desprotegidos, chicos, y la pregunta del millón es, ¿el Grupo Imagen no lee los comentarios de sus redes sociales? De Sale el Sol, De Primera Mano, de... Digo, esos ejecutivos, porque si Coca-Cola va a poner plata en Grupo Imagen, le va a preguntar, ¿cómo están tus redes? O sea, aquí nos pasa, Estrella ya tiene un canal digital, Estrella ya es un canal digital, porque hay que los clientes quieren lo digital. A ver, ¿qué talentos tenés, Gustavo Adolfo? ¿Cuánto tienen en YouTube? 3.000 personas. No me sirve. O sea, las empresas están digitando los medios porque es una cuestión económica, como dijo Jorgito. Esto es dinero. ¿No leen los comentarios de lo que el público mexicano está pidiendo a gritos? Que son señoras de la tercera edad, jóvenes. No es que es un target. Todos los mexicanos están pidiendo un cambio en la televisión. ¿No lo están escuchando? Y yo le quiero dar un mensaje a los chacaleros, a todos esos periodistas, reporteros, a toda la prensa de México, que yo lo que quería era abrirle los ojos. Están chuparle las medias a Gustavo para que te ponga en Grupo Imagen. No lo va a hacer. Ya se comió a Mitch porque no le convenía. Y Patty Chapoy, a mí me ha cerrado las puertas, a todo el mundo le ha cerrado las puertas a Patty Chapoy, porque es la que dirige ahí quién entra, quién sale. Son dictadores de quién entra y quién sale. No van a conseguir el trabajo así. El trabajo es poniéndose a trabajar, a buscar contenido, a buscar exclusiva, no a criticar. Como hay un montón de youtubers que les sirven a Gustavo atacándonos a nosotros también. Busquen su propio estilo, busquen su propia luz. No sean satélite de algo, de un planeta que se está muriendo, que se está apagando. Y yo le digo, tienen derecho a existir, Patty, Gustavo, Origel, los que quieran, que seguir, sigan. Pero no nos jodan a nosotros. Si sienten una amenaza es problema de ustedes. Porque no es una cuestión de edad. Es una cuestión de que no se ayornaron, que no entendieron el nuevo mundo, que quieren aferrarse a huevo porque están cómodos al viejo estilo donde yo tengo poder. No hay más poder. El poder lo tiene el público. Las redes sociales pueden sacar a alguien. Por eso la televisión americana, si un comediante, por más que tenga 25.000 puntos de rating, dice un comentario racista, lo sacan de la televisión automáticamente. ¿Por qué no pasa eso? Cuando Bisoño dice muerto de hambre a un mexicano, o Gustavo dice loquita a un periodista, o cuando dice pinche argentino, o cuando dice gorda mugrosa. ¿Por qué no pasa eso? Tiene que pasar. Y va a ser un hecho histórico. Cuando realmente una televisora saque a un conductor de la televisión porque decís, no va más. Hay un nuevo mundo. Hay femicidio. Hay un montón de cosas pasando en la sociedad. Que una frecuencia de televisión dada por el Estado no puede dejar que los valores se vayan a la miércoles. Como pasó en Grupo Imagen con dos talentos, Lupita y Gustavo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se van o se quedan? El público decide. Oigan, pero vamos a hacer lo que a la gente le gusta de nosotros, mi querido Filip, Angélica y Jorgito. Vamos a poner la disculpa de Lupita Jones y ahora lo compartimos a ver qué pensamos, porque para mí obviamente estaba leyendo. Adelante, señor productor. Okay. Dirijo este mensaje a la opinión pública en general, a las mujeres y a Sofía Aragón. En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas. Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. No pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo, que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió. Notifico además que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización. Me corresponde reiterar mis disculpas, en las que incluyo también, y de manera muy especial, a las participantes de esta maravillosa generación actual. Bueno, a los chismes, a la crítica, a la sangre. Miren que hablamos todos mucho y hoy nos hemos respetado, ¿eh? Porque Jorgito habla, al fin pues yo no le creo nada. Número uno, yo no le creo nada de las disculpas. Y además, a mí me hubiera gustado que tuviera los pantalones Lupita Jones de decir, así como defendió a su hijo, que está en todo el derecho de defenderlo, porque mucha gente dijo que era el que había ofendido a las chicas, pues así hubiera dicho el nombre de la persona y hubiera dicho qué hacía dentro de la organización, por qué estaba ahí, por qué abría la boca. Creo que lo debía haber dicho, o incluso antes de correrlo, tenerlo al lado y decir, discúlpate ahora tú. Pero no, ni dice el nombre, nomás dice que ya lo corrieron y punto. Entonces a mí me dejó mucho que esperar de ella, de Lupita Jones. Para mí esas no son disculpas y de verdad que qué pena que estén haciendo este tipo de cosas y nada más por defender un proyecto empresarial, que es lo que les interesa. Qué horror. Queda muy claro que la audiencia conecta o no conecta con la gente que toma un micrófono y queda muy claro que la mayoría, si no es que el 98.9% de las personas no compraron esa disculpa, porque como bien dices, Elisa, se notaba que estaba leyendo, pero no nada más eso, no era desde el corazón. Cuando uno conecta con la gente es porque dices verdad, porque no hay filtro, porque dices lo que piensas y lo que sientes. Y ella... ¿Vieron la cara que tenía así? Más larga que la mía, así, así. El tema, véanla, ella está fuerte y hay un lenguaje corporal, la expresión facial, los rasgos, los ojos, los movimientos, todo eso comunica. y hoy el público no conectó con esa disculpa y ustedes pueden leer todos los mensajes que hay en Productora 69, en Multimedia 7, en Chisme No Like, todos son negativos, no aceptaron esa disculpa. Es que hay algo que, es como dicen... Es como dicen en Hollywood, la cámara te ama o te odia. La cámara de televisión o del celular te refleja todo, te refleja el alma. No podés engañarle a una cámara. Filip, ¿qué nos puedes decir? No. Perdónenme. No, mira, Filip, sí, gracias. ¿Qué nos puedes decir de que también hay otras misses como Cintia de la Vega, Ana Cecilia González y Jimena Navarrete, por mencionar algunas, sí, que también han dicho que esta señora... es Cruella de Vil. Y Miss Sinaloa también nos llamó. Y... Mira, cuando por ejemplo pasa el caso de Gustavo, ¿no? Que empieza a tener problemas con uno y después con otro y después con otro. Evidentemente el problema pues no son los otros, el problema es Gustavo. En el caso de Lupita, que ya se sabía, ¿no? De su mal carácter, de su mal genio y que a todo el mundo le tronaban los dedos, digo... Si también las chicas aceptaban por alguna razón, ¿no? Por querer figurar, por querer ser representante de la belleza de México, por lo que haya sido, también aguantaron. Había contratos también de por medio en toda esta situación. Pero obviamente llega el momento en el que ellas se cansan, se fastidian, se hartan y tienen que levantar la voz, justamente como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En el caso de Lupita ya se vio tan forzada, ya no le quedó de otra. Ya dijo, bueno, pues es que si no, la empresa, yo creo que está viendo ya la probabilidad de que su misma empresa de Mexicana Universal termine, porque si no cuida ahorita y si no salía a disculparse, pues evidentemente, ayer lo comentábamos con Jorge, los patrocinios se le van a ir, el contrato con Imagen se le podía ir también de las manos, lo hizo más bien por agarrarse y aferrarse a su empresa y a su proyecto, que por la razón de disculparse y realmente sentirlo. La vimos con una expresión fuerte, con una expresión ruda, ella es muy bonita, pues digo, Miss Universo, pero se veía tan con la cara desencajada, con esta mirada fuerte, desafiante, mal, realmente mal. Yo creo que la mayoría de las personas no le creímos, incluyendo a las mismas chicas. Habría que ver qué dice Sofía, pero la verdad es que queda muy mal parada. Los comentarios de la gente la están acabando, se la están destrozando, y esto es no porque se haya disculpado, sino por la manera en la que lo hizo. Pudo haber simulado un poquito más y a lo mejor nos hubiera hecho dudar, pero con la forma en la que la hizo, pues todo el mundo dijimos, no, esta disculpa no es real, no la sintió y pues a ver de qué le sirve, ¿no? En el futuro. Wow, ahora, hay otra cosa bien importante, compañeros, que hay que destacar. Los concursos de belleza siempre se está visualizando a una mujer bella físicamente, pero no se trata de que eres bonita físicamente. Lupita ha dicho que el empoderamiento de la mujer, señores, el empoderamiento no es sentirte tú, que tienes todo el poder del mundo y el foco en tu persona, es asesorarte. Lupita, la respuesta que diste, no estás asesorada, me extraña. Y sabes perfectamente que nosotros como prensa investigamos y sabemos, y hoy lo destapo, el nombre de la persona, reitero, Marco Bautista, su pareja, quien toda la prensa mexicana lo ha publicado, y si tenemos la fotografía del hombre que estaba a tu lado, ese es Marco Bautista, que fue la pareja del 2015. Esa persona quien llamó golfa a una mujer que pertenece al certamen. No sé si este año, el pasado, el antepasado, pero decirle públicamente a una mujer eso y no tener el conocimiento de cómo dominar justamente tu pasarela, tu escenario, diciendo, a ver, este señor es mi pareja, este señor insultó, y recuerden mujeres, hombres también, la pareja que tenemos al lado es el reflejo de nosotros mismos, y esa es Lupita Jones. Ahí está, señores. Ahí está el señor. No, y lo peor de todo es que, miren, si eso dijo públicamente, decir de golfa, hablar mal de TV Azteca también, la empresa de la que van saliendo, pues yo me pregunto, ¿de qué hablarán Lupita y su novio en la intimidad? O sea, cuando están sacando trapitos de todo el mundo, ¿qué tanto dirán si públicamente te atreves a decirle alcohólicas, drogadictas y golfa? ¿Qué dirán? Es extorsión. Le pensemos, claro, un poquito. Cuando este señor dice, y golfas, ¿no? También, Lupita asintió con la cabeza. Correcto. No lo corrigió. ¿Esto qué quiere decir? pues que es un tipo de lenguaje muy común entre ellos, ¿no? Es la forma en la que se manejan ya dentro de su producción. Entonces, imagínate tratar de esa manera a todas las chicas que están participando como drogadictas, como borrachas, como golfas, como qué más. No, pues oye, está canijo aguantar un trato de este tamaño. Oiga, ahora, pues, sí. También importante saber qué cargo tenía este señor Marco Bautista dentro de la organización. Es importantísimo saber. Pero la organización no... tiene $250,000. ¿Qué hacen con ese dinero? Porque ella dijo como que ella se lo había gastado todo. Oigan, antes de despedirnos, sí me gustaría pasar lo que dijo el abogado de Eleazar. Me interesa muchísimo que si hay poquito, nosotros compartimos público, pero si hay poquito público que nada más sea de Chisme No Like, me encantaría que los escuchen a ustedes para que vean lo maravillosos, los simpáticos y súper buenos periodistas. Vamos poniendo el SOTI de lo que dice el abogado, porque ayer salió una noticia, todos los medios nos fuimos con que ya lo habían liberado y no sucedió así. Adelante, por favor. No, ¿va a salir o no va a salir? No estamos hablando de libertad condicional. Ese término no está dentro de esta situación. Está en prisión preventiva justificada, como derivada de la audiencia anterior, y continúa la etapa complementaria de 2 meses. Y nosotros vamos a seguir aportando datos dentro de esa carpeta porque sigue en investigación complementaria. Nosotros ahí tenemos que combatir con datos de prueba para pues exculparlo. Estamos precisamente a un acercamiento y si se llega a alguna arreglo, pues qué bien, eso favorecería, pero esto no es culpa a mi defendido de que no tenga una sanción. Bueno, el sobrino le dice a la prima, ya salió. Entonces la prima dice, entendió que era Eleazar y dice, sí, ya está en libertad. Pero el sobrino se refería al abogado que ya salió del reclusorio. Así que bueno, opiniones, caballeros, reyes de la Yo creo familia. Que el que hubieran metido era el abogado. Oigan, está refregado, parece Cantinflas, no dice ni una ni otra. Hermana, bueno, pórtate bien. No se sabe ni el nombre de Eleazar, también ya desde ahí ya estamos mal. Pues a quién entró a defender el señor, ¿no? No, y desde el momento que dice, si llegamos a un acuerdo, pues nos va a beneficiar, pues obvio, señor abogado, no lo tienes que decir, ya lo sabemos. Yo creo que, mira, pobre Eleazar, que cambie de abogados, porque si no se va a quedar ahí un rato, entonces ya verán. Oye, el primero, perdón, mi amor. Un ejemplo, les voy a decir, de nuestra profesión. Nuestra profesión es investigar, reportar y transmitir. Y yo les quiero decir que justamente el asunto de Eleazar es un asunto tan delicado que, por ejemplo, yo hace un par de semanas atrás entrevisté a uno de los abogados de mayor prestigio en nuestro país, es un abogado penalista, se llama el licenciado Alfonso Arnáez. Él me dijo que no había momento alguno en 2 meses de prisión que él pudiese salir. No hay forma. A mí ayer justamente me llegaron hasta correos electrónicos y también me mandaron esa información de que él iba a salir. Eso era mentira. Sin embargo, Gustavo se quiso comer el pastel. Vean nada más el protagonismo. Yo quiero dar la noticia antes que tú, que tú. Y yo aquí digo las cosas que ya es como de tercera mano, para decirles que yo aquí tengo la exclusiva. No, señores, eso no es periodismo, eso no es investigación. Eso es ponerse a trabajar y poner en evidencia, Laura Flores, productora de Primera Mano. ¿Y los 38 personas? De toda tu gente que no trabajó para confirmar la información. Muy Oye, bien, pero fíjate, va de abogado en abogado, pobre también Eleazar, fíjense. Este abogado, pues como ya lo vimos. Y el primero, ¿se acuerdan que traía el chiclote que parecía? ¿Se acuerdan? O sea, por favor, ayúdenlo. Para terminar, 2 frases de Ninel Conde, que mañana supuestamente tiene su streaming de boda, si es que vendió algún boleto, para definir a Ninel, que ha sido el escándalo también de la semana, y ya nos despedimos. Adelante, chicos. Vamos a empezar por el Filip, por favor. Filip, dale, Filip. Ok. A ver, es que se me cortó un poquito Ninel Conde, para definir el caso de Ninel Conde, en 2 palabras. Ay, no, pues falso, solamente falso. Javier, mira, creo yo que la señora lo que tiene que hacer es poner todas las pilas para recuperar a su hijo y olvidarse de parejas, y olvidarse de maridos, y olvidarse de demandas, y olvidarse de todo. No, creo yo que lo principal en su vida debe ser sus hijos, porque tiene, no es el único que tiene, pero la vemos metida absolutamente en todo, vacacionando en bodas, en esto, en aquello, y lo último que hasta ahorita ha demostrado, pues es el interés por su hijo. Entonces creo yo pues, que es una falsedad total. Angélica. Aquí lo importante es señalar que la sociedad de todos los países se rige por la familia, papá, mamá e hijos. Hoy este caso es público. Y no es echarle la culpa a Ninel Conde y no es echarle la culpa a Giovanni Medina. Es ver lo que hacen unos padres públicamente a costilla del beneficio o desprestigio de su imagen propia, pero no cuidan a su hijo. Por favor, Ninel, autorrespétate. Y también se lo digo a Giovanni. En los hombres también se necesitan autorrespetar, y si cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, ponemos la diferencia, el mundo entero sería mejor. Hermana. Pues dijiste dos palabras, ridícula y desfigurosa. ¿Qué más voy a decir de Ninel Conde y de su? No, de vergüenza, terrible. No vean eso, no gasten su dinero habiendo tanto que ver en YouTube, en Netflix, en mil plataformas. No vean esas porquerías, hermanita. Hablando de ver, en este momento somos más de 21,000 personas, pero déjenme decirles, si es que hay gente que nada más nos ve a nosotros. El día de ayer las hermanas, así como las ven de seriecitas, con sus lentecitos y toda la cosa, ellos llegaron a alcanzar la cantidad de más de 25,000 personas viéndolos. ¡Vamos! En vivo. Si tú comparas, ¡bravo, hermana! Dedicada para Flor Rubio. Ajá, si tú comparas... Si tú comparas en una plataforma, por ejemplo, cuando está transmitiendo Imagen, que sus programas estelares, lo más que agarran, hablando de Ciro, son 12,000 personas en vivo, por mencionar algunas. Un canal. Exacto. ¿Cómo es posible que estos dos chicos salidos desde su casa transmitiendo ellos solos, a lo mejor no sé cuántas personas tengan, pero no, yo sé que no pasan de dos, logren esto? Esto es para celebrarse, porque esto lo hacen ustedes, el público. Pero ahí se nota, vean, el aplauso se los está dando el público en cada transmisión en vivo. ¿Por qué? Porque no importa si tienes un estudio de televisión, no importa si tienes el mejor vestuario, el mejor maquillaje, importa decir la verdad y conectar con el público. El público es un público inteligente. ¡Vamos! Oye, un beso grande, quiero agradecer, bueno, estaba invitado el argüenderito, pero no respondió el segundo email, pero agradecemos también a Leo, que el sueño de él era tenernos a todos nosotros juntos también. Leito fue parte de este proyecto. Gracias, Leo. Que además está enamorado de Carbajal. Sí. Entonces, bueno, no, mentira. No, es tu fan número uno, ¿eh? No, de verdad, chicos, cada uno en su estilo son maravillosos, tienen una forma de hacer YouTube que entretiene. Yo creo que son, te quedas así, viéndolos, Angélica, y a los chicos, porque realmente tienen tan claro lo que es hacer, se perdió Carbajal, lo que es hacer el YouTube. A los demás, vinimos para quedarnos, le guste a quien le guste, a huevo, que aquí estamos y de aquí no nos vamos. Bye, se desconectó Carbajal por una falla técnica. Muchísimas gracias Javier, gracias Filip, Angélica, gracias Elisa, gracias. Y bueno, ya se fue Jorgito, a nombre de Productora 69, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí seguimos en pie de lucha. Gracias, Angélica. A la tarde los ven a ustedes, a los chicos. A la tarde nos vemos. A la tarde siguen ustedes. Claro, y no es el único canal que tienen, porque también tienen Papel Rayo, tienen Shock. Jorgito Carbajal, y tienen el tuyo, Filip. Diles cuál es la dirección. Es correcto, el canal del Filip, Productora 69, Jorgito Carbajal, Papel Rayo, y también hay otro que es El Alarido, ahí les contamos historias de miedo. Así es que tenemos todos esos canales en donde nos pueden seguir, se los agradecemos mucho. Angélica, gracias, un gusto, un placer compartir contigo. Javier, tenía muchísimas ganas de saludarte. Gracias, Elisa, Filip, te mando besos, guapísima, gracias. Y también, Angélica, ¿dónde te pueden encontrar, Angélica? En Suéltalo Aquí, que es el único canal, como está súper bebecito que lo acabo de estar. Suscríbanse. Los invito a que se suscriban porque YouTube hace una revisión hasta que después se cumpla todo el parámetro, puedo transmitir en vivo. Entonces les agradezco mucho su preferencia, su apoyo y que me puedan seguir a Multimedia 7, Suéltalo Aquí y Angélica Palacios. YouTuber, unidos, jamás serán vencidos. YouTuber, unidos, jamás serán vencidos. ¡Vamos! Unidos, jamás serán vencidos. Un beso, bye, bye, bye. Chau, chau, chau. Gracias. Chau. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete.